prima de Bernoulli. ¿Cuántas aplicaciones tiene este principio? ¿Por qué vuelan los aviones? Bernoulli explicó muchos fenómenos a partir de la idea de que en un fluido la energía total del sistema se conserva. Como el aire es un fluido, el principio de Bernoulli considera que la energía total asociada al mismo se conserva. A partir de esta idea, Bernoulli demostró que la velocidad de un fluido está relacionada con su presión. Para tubos horizontales en donde no tenemos en cuenta la altura, esta relación es la siguiente. Un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado más la presión es igual a una constante. Dicho de otra manera, a mayor velocidad, menor presión y viceversa. Para nuestra aplicación, o sea para poder aprender por qué vuelan los aviones, si observamos el perfil del ala de un avión, veremos que la trayectoria que debe recorrer el aire es mayor en la parte superior. Por lo tanto, en esta parte habrá mayor velocidad. Y por lo tanto, según Bernoulli, menor presión. Esto trae como consecuencia que en la parte de abajo del ala, la presión sea mayor a la presión de la parte superior. Como la presión es fuerza sobre área, se produce una fuerza neta hacia arriba llamada sustentación, que es la fuerza que empuja el avión hacia arriba y permite que el avión